Cómo narrar la paz es un taller muy bueno, me gustó mucho la manera en que fue tratado, ya que se trajeron algunas vivencias de personajes que han vivido el conflicto, también todo el ordenamiento jurídico y normativo para poder entender un poco cómo es ese proceso de reintegración de estos actores del conflicto, cómo llegan a la vida social, cómo se reintegran a la civilidad y nosotros cómo desde un punto de vista periodístico podemos ayudar a narrar la paz precisamente. Ahorita que se viene un post-conflicto con los acuerdos de La Habana, es importante que los periodistas tengamos esas herramientas jurídicas, periodísticas y narrativas para poder darle a entender un poco a la sociedad en qué consiste. Si los periodistas no conocemos las leyes y los marcos jurídicos que rodean la paz, pues las personas del común mucho menos. Entonces me parece muy valioso en ese aspecto el taller.